¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Hoy vengo a hablaros del poder terapéutico de los mandalas. La palabra mandala significa en sánscrito círculo sagrado. Es una técnica o una terapia que la llevan utilizando hace miles de años, sobre todo los monjes budistas y los monjes en el Tíbet, los monjes tibetanos budistas. Esta terapia es muy sencilla, pero a la vez muy efectiva. Se basa en proyectar el macrocosmos, el gran universo, y el microcosmos, el pequeño universo del ser humano. Es decir, en el mandala realmente estás proyectando la unidad que hay dentro de ti, lo sagrado que hay dentro de ti, en conexión con lo grande del universo o Dios. Hacer mandalas no solo es algo relajante, es algo que a muchas personas les ayuda a controlar su ansiedad, sus nervios, les ayuda a tener mayor concentración, sino, como digo, es un acto sagrado, porque lo bonito de hacer mandalas es que ningún mandala sea igual a otro. Es verdad que puedes encontrar en Google Imágenes y en Internet mandalas en blanco y negro para que tú pintes, pero para mí eso no es terapéutico. Lo terapéutico es que hagas tú el mandala desde cero. Es decir, que cojas un compás de estos de hacer círculos y que le vayas dando las formas que tu universo interno sienta. Es decir, estás co-creando con Dios, estás haciendo un universo, estás proyectando realmente lo que hay dentro de ti. Cuando termines tus mandalas, te aconsejo que los pongas en la pared y cuando hagas tus meditaciones, medites mirando fijamente tu mandala. Porque sin duda el mandala va a contarte o revelarte cosas que tú has sacado de dentro y que quizá por culpa de tu ego no puedes entender. Así que desde aquí quiero invitarte a que comiences a experimentar con la terapia de mandalas y que me cuentes cómo te ha ido. Te voy a dejar ahora un vídeo con musiquita relajante y varios mandalas que te pueden servir de inspiración, pero jamás los copies. Repito, insisto, lo importante en la terapia con mandalas es que crees desde cero tu propio mandala. No me quiero ir sin deciros que hoy es martes y que el viernes ya acaba el plazo para poder ser uno de los alumnos del curso que comenzaré el día 27, 29 y 31, 3 días, 4 horas cada día de 5 a 9 de la tarde, hora española, el curso Experto Canalizador y Angiólogo. Un curso online, que lo daré en Zoom, en el cual vas a aprender pues qué es el mundo espiritual, vas a aprender técnicas para canalizar, vas a conocer qué tipos de guías espirituales hay, cómo trabajar con ellos y herramientas y técnicas para poder canalizar y contactar con el mundo espiritual. Además, cuando acabes vas a poder recibir un diploma acreditativo de que has realizado el curso con Centro Lajas Internacional. El curso cuesta 700 euros, pero de oferta, por la situación del COVID, solo va a costar 350 euros. Date prisa porque quedan poquitas plazas. Solo permito 50 alumnos y ya hay 33 alumnos. Solo voy a permitir hasta 50. Llegado a 50, aunque no sea todavía viernes, cerraría ya el cupo. Así que date mucha prisa. albertolajas@gmail.com. Os dejo con este vídeo con mandalas relajantes para que puedas tener, como digo, una inspiración para hacer los tuyos propios. Gracias, gracias, gracias. Te envío mi paz, mi amor y, por favor, sonríe y sé feliz. Gracias.